Los Llanos y el Complejo Lagunar de la Albuera se encuentran situados en el noroeste de la provincia de Badajoz, a 22 kilómetros de la capital. Tiene una extensión media de unos 36.000 hectáreas y es un lugar único y un paraje singular dentro de toda Extremadura. Por un lado tenemos los cultivos, zonas de viña y de olivar, y además, por otro lado, lo que es en sí el complejo lagunar, que consta aproximadamente de unas 20 lagunas, de las cuales 6 son artificiales y el resto son lagunas endorreicas que se han formado a lo largo de muchos años. Vamos a poder apreciar diferentes especies a lo largo de, sobre todo, las 3 épocas en las que vamos a poder visitar el espacio con mayor garantía de éxito en las observaciones, que siempre vienen dadas por la climatología de ese año, pero que rondan desde el otoño hasta el final de la primavera. Una de las grandes singularidades de este espacio, que hemos hablado de él como único, y es así porque es de los pocos espacios endorreicos que quedan totalmente naturales en gran parte del complejo lagunar, es la facilidad de acceso para hacer las observaciones. Todos estos lugares están conformados tanto con señalización específica para llegar a ellos como con observatorios o miradores que nos van a facilitar que las observaciones que se producen aquí sean un poco mágicas. Mágicas por la facilidad de la observación, mágicas por las aves que nos visitan y mágicas por el espacio en sí, que nos va a transportar quizás a un sitio que es difícil de encontrar. Vamos a contar también con 2 espacios singulares, que son 2 centros de interpretación que dicen mucho y nos van a aportar muchos datos de lo que es este territorio. Dentro del Guadiana Internacional estamos valorando no solo las visitas de la gente que viene de fuera a descubrir un nuevo espacio, sino además estamos primando por descubrirle el espacio a los propios habitantes, sobre todo a esos habitantes tan jóvenes que hoy tenemos en los centros escolares y que no conocen, que cada día se alejan más de una vida tan rural como la vida que hay en Extremadura, como la vida que hay en Guadiana Internacional.